Es que no llega la casa. No, se llama porque las pasé yo. No sé qué para esto. Porque mire, en esto es así de fácil. Yo sin imágenes no puedo vivir y los historiadores sin documentos, pues tampoco. Vale. Decía George Grosz, el autor de esta obra, en 1914, se preguntaba, ¿qué os voy a contar yo de la Primera Guerra Mundial en la que tomé parte como soldado de infantería? Dice, de una guerra que desde un principio me disgustó y de la que siempre me sentí ajeno. Es verdad que era político, pero en cierto modo me habían educado en un espíritu humanista. La guerra significaba para mí el horror, la mutilación y la destrucción. No había muchas personas inteligentes e ilustres que en aquel momento pensaban de forma parecida. Es verdad que al principio hubo algo así como el entusiasmo de las masas, imposible negarlo, pues fue una realidad, pero aquella borrachera pasó pronto y lo que quedó fue un gran vacío. Las flores sujetas al casco y al fusil se marchitaron muy pronto. La guerra se convirtió en todo lo contrario que pretendía conjeturar el entusiasmo inicial. Se convirtió en suciedad y piojos, embrutecimiento, enfermedad e invalidez. Es cierto que algunos idealistas demostraron heroísmo, la entrega total a la patria, pero eran virtudes de doble faz. Al final, ambas se compensaban. Así, desde la perspectiva de la historia del arte, entiendo la Primera Guerra Mundial como una especie de díptico, como una especie de doble cara, de doble faz. Dos puntos, dos visiones que voy a intentar explicar. Por una parte, los que crearon los discursos, discursos visuales. Como este, me gustaría, ya que estoy pidiendo mucho, si se puede apagar la luz. Porque si no, no se ve ni color. Sí, vale, sí. Por una parte, como digo, explicaré un poco los discursos visuales que se van a establecer, y por otra parte me interesa también la vertiente de la propia historia del arte como metodología bomba, como una especie de discurso agresivo que voy a explicar en la segunda parte. Mientras Grosz pinta esta obra de explosión donde vemos todo fuego, devastación o muerte, su colega alemán Otto Dix pinta de manera enfermiza, casi esquizoide. Dix es un pintor reconocido que está aterrado por un conflicto en el que se ve obligado a participar, y se han contabilizado más de medio millar de dibujos que hizo en las trincheras, en directo, 100, y más de 100 aguadas que luego se publicaron posteriormente. Un año antes del estallido, casi como preludiando la muerte y la desolación, pinta esta obra, Amanecer, donde vemos como Dix evoca una especie de cielo invernal con cuervos que sobrevuelan la nieve y con un sol helado, ¿no?, que brilla. Es la historia del arte como una especie de anacronismo tenebroso sobre la muerte, porque vemos como aquí palpita en realidad esa especie de guerra psicológica que llevaría a Vincent van Gogh a suicidarse, ¿no?, tras pintar esta obra como un testamento pictórico. Es verdad que Dix y Van Gogh vivían en realidad en una especie de animismo prebélico, catastrófico, por los destinos que tendrían los dos. Los tullidos miserables llenan las calles y son los frutos lógicos de la guerra, que hace mutar las perspectivas urbanas. Dix pinta en 1920 el cerillero, rechazado por la masa social, postrado en el suelo mientras un perro le orina los muñones. Es como una especie de fragmento o estética del fragmento del despiece, casi como una estética de lo incompleto, una estética de la carnicería, del cuerpo descuartizado. La obra más importante de Dix, creo, es esta, el llamado famoso tríptico de la guerra. Digo que parece porque no conocemos realmente cuál era su forma original, se conserva solo un boceto preparatorio, que es este. En el año 1934 los nazis, como muchísimas otras obras, las quemaron dentro de la categoría de arte degenerado. Terrorífico el concepto y los efectos. Bueno,
Me interesa remarcar frente a esta obra compleja un fenómeno artístico bastante interesante de la vanguardia europea, que permite construir o construye un imaginario bélico y contextualizar su animismo frente al conflicto a partir, o recurriendo, digo, a los modelos espirituales de la Edad Media. El tríptico de Dix es, al fin y al cabo, un tríptico religioso. Por una parte están los soldados, ahí marcados, no se ve, los soldados universales, que no tienen rostro, no tienen rostro individualizado, que atraviesan el humo, la niebla, ¿no?, en el campo de batalla, mientras que en la parte central, el caos y la destrucción, aparece ahí un soldado también irreconocible, ¿no?, con una máscara antigás, mientras que se recurre otra vez a la estética del descuartizamiento, con esos paisajes arruinados y una mano en la parte de arriba del soldado muerto que señala la destrucción. A la izquierda aparece un soldado que arrastra los restos de un compañero y abajo, como si fuera una predela, la predela es una estructura de madera que se coloca en la parte inferior de los retablos de la pintura gótica, como si fuera una predela, en el inferior aparece el pelotón durmiendo, pero ya están metidos en el féretro, están como encajonados, como muertos, y tienen color cera, cerúleo, ¿no? Dix afronta Dix afronta la guerra mirando a la misticidad medieval. Subtríptico de vanguardia, esta pieza está inspirada nada más y nada menos que en una obra del siglo XV, siglo XV porque estéticamente es del siglo XV, aunque las fechas me importan poco. Pero es muy interesante cómo admira una obra de un pintor, Matías Grunewald, de 400 años, que había pintado el tríptico de Isenheim. Este pintor, Matías Grunewald, nada tiene que ver con el Renacimiento, es un medievalista casi. De hecho, cuando pinta esta obra en 1512, paralelamente se estaba terminando la Capilla Sixtina de Miguel Ángel Buonarroti, en el Vaticano. Bueno, el juez este Cristo juez de Miguel Ángel, parece un dios grecorromano, ¿no?, ahí de belleza serena, como un divo emperador Arengatore, mientras que me fascina más, o me interesa muchísimo más, el Cristo de Grunewald, que es un Cristo que se retuerce, que sangra, es como una especie de Cristo que se lamenta. En realidad no es un Cristo héroe, es un Cristo... el Cristo de Grunewald es como un Cristo como los héroes descuartizados de Otto Dix. En la parte baja de la composición, Dix pinta o vuelve a recurrir a otro de los grandes maestros de finales de la Edad Media para inspirarse en estos soldados ahí encajonados. Y nada más remite o admira el famoso Cristo yacente de Holbein el Viejo. Que bueno, la cara de este Cristo daría para mucho, porque esto es un Cristo digno, ¿no? Está muerto, pero de una manera, ¿vale? Mientras Dix agoniza en el frente, otro pintor alemán, Ernst Ludwig Kistner, vive igualmente atormentado. Ha pasado unas semanas en el frente y se ha vuelto loco porque no tiene que ingresar en una clínica psiquiátrica. Las consecuencias que tiene estos sucesos en su obra son claras. Él se describe en el año 1915 como un ser deforme. Dice, me siento violado, deforme, soy degenerado. Ahí aparece con la mano pintora, la mano amputada. Y otra vez vemos esta estética del despojo humano, de la carnicería. Si por una parte los artistas se han vuelto locos o de alguna manera esquizofrénicos a la hora de representar y recurrir a estos temas, me interesa la otra vertiente, la otra cara, la otra faz. En el año 1914, este personaje, Abby Barbour, este personaje es importantísimo, esto daría para un seminario, el giro metodológico que hizo sobre la propia historia del arte. Una historia del arte que estudiaba monitos, figuritas bonitas, pasa a tener una carga epistemológica e iconológica a través de esta figura. Abby Barbour es el gran historiador contemporáneo de la imagen y pertenecía a una familia de banqueros judíos alemanes y había desarrollado una carrera muy brillante como historiador histórico de la imagen.
En el año 1911, Barbour tenía 15.000 libros y en 1914 más de 70.000. Por esa fecha intentó crear, a partir de su biblioteca de historia del arte, convertirla en una institución pública con becas de estudio, pero la guerra lo truncó todo. Bueno, en el esquizofrénico perdido, en el año 1918 ingresa en un sanatorio mental. Por suerte, creo que es una suerte, conservamos los diarios médicos del doctor que le atiende y que le revisa todos los días. Son magníficos por las implicaciones que tiene su comportamiento sobre la propia historia de la imagen. Dice uno de ellos, dice, se excita cuando por las noches mariposas nocturnas entran volando en su habitación atraídas por la luz. Tiene miedo de que el guardia las mate y por ese motivo durante horas no puede dormir. Se queja ante ellas de su sufrimiento. Hoy se le corta el pelo y todo sucede con la mayor calma que de costumbre. La enfermera debe asegurarle a Barbour que el peluquero no es un verdugo y que su cabeza no está en juego. Se le obliga de modo enérgico a comer. Cada guisante, cada patata, haba, es el alma de un ser humano. Barbour no come pescado porque su hijito ha sido convertido en pez y le advierte siempre, padre, no me irás a comer. El historiador del arte se ha transformado en Saturno que devora a sus hijos. Es como una especie de anacronismo magnífico de la historia del arte que evoca los terrores de Francisco de Goya cuando, exiliado en la Quinta del Sordo en Zaragoza, se vuelve completamente loco e imagina esta imagen cruel del dios que descuartiza a sus hijos con los dientes. Didier Urahan ha estudiado mucho la esquizofrenia de Barbour a partir de la guerra y tiene un texto muy significativo. Dice Uberman, cuando llega a Bellevue, al sanatorio mental, el sismógrafo Barbour está roto en pedazos. ¿Qué es lo que lo ha roto? Dice, un seísmo histórico de gran magnitud. No su historia individual, sino el encuentro de esta con la historia occidental considerada en su totalidad. Es al sumergirse en la Gran Guerra cuando el sismógrafo se rompe. Barbour intentó al principio registrar todas las sacudidas desde